Mirando la imagen del día en que se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz. Obviamente de los cinco premios que tiene el Nobel, uno está muy pendiente del Premio de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Y el Premio Nobel de la Paz surge para honrar los esfuerzos de personas, entidades, instituciones que luchan por la fraternidad, que luchan por hacer un mundo más justo sobre todo. A veces hay controversia sobre quienes han recibido el Nobel de la Paz. Este año no hay dudas de que son dos personas que la merecen. Por un lado tenemos a una mujer que fue víctima de violación durante 2 meses, estuvo bajo control del Estado Islámico, violada constitucionalmente. El Estado Islámico ha utilizado la violación sexual de las mujeres como un arma de guerra. Es lo mismo que está ocurriendo en el Congo, donde miles de mujeres son violadas. Los testimonios más atroces que uno se puede imaginar en la vida están saliendo de ahí. Y el mundo mira con indiferencia a eso. Muchos se preguntan, ¿y por qué en el Congo? ¿Por qué no miran para acá? Bueno, porque somos negros, porque somos pobres, pero estábamos hablando de una de las tierras más ricas en minerales. Precisamente el control de esos minerales es lo que dicen ha llevado a esta situación. Ahí fue premiado un hombre, el médico Denis Mukwege, que es un ginecobstetra. Él comenzó trabajando, fundó un hospital, ese hospital fue asaltado, él logró salvar a los pacientes que pudo, le mataron la mayoría de las pacientes y se fue a otro lugar y fundó otro hospital. Ese hospital que surge, trabajando con auxilio de la comunidad internacional, es un hombre que se ha formado incluso fuera del Congo, ha recibido ya más de 40 mil mujeres que salen de ahí a una organización y han salido con oficios, graduadas y le están capacitando. Ellos dicen, queremos forjar el poder desde el dolor, que no se queden en el dolor, sino forjar el poder. Es de lo que habla ese documental y yo quiero que pongan por favor el número 5, que es el video de ese documental de Netflix, para invitarles a ustedes a que lo vean en sus casas. It's a constant reminder that the war is not over. But the most amazing thing about this road, it's where it leads us every day. Mies kukwa na jua vita. Sa tulianjaka sikia viola, tukukwa na jua viola njo nini. The powerful countries of the world are funding militias. The militias use rape as a weapon of war. Hundreds and hundreds of thousands of women raped and tortured. All the survivors, what do you think they do? They leave. So we ask all these women what they need. Kwenye hakuna bastoda, kwenye hakuna make tukwe na amani. That's how City of Joy started. Sana nilikuwa msite de la joie, mie sikukuwa kana furaha. The magnitude of the stories were beyond anything I'd ever heard in my life. Sana nilikuwa msite de la joie, enye ko muli. Iko na hadithi yake. La vision de la cité de la joie est de révolutionner la mentalité des femmes. Tema ukweli kwa yote iliyokufikia. Each one of you is going to take center stage. Ça tout a transformé, il est maté sur Yannot, il m'oublie pas dans mon pouvoir, Bandougou. Il est chargé de ce qui est un ami, combiné comme bout. Story, you can tell your story. There's a life after all we survived. Ciudad de la Alegría, ahí tienen ustedes ese documental. Yo les recomiendo que no se lo pierdan, búsquenlo y véanlo. Pueden además conocer un poco más de la historia de este hombre que ha ganado el Nobel. Y cuando prácticamente todos los medios importantes del mundo lo han entrevistado alguna vez. Cuando se dijo que ganó el Nobel, comenzaron los medios, los grandes medios estadounidenses a desempolvar las entrevistas que le habían hecho. Ahí tienen ustedes imágenes cuando en el hospital donde él vive, tiene que vivir recluido en el hospital, se enteraron que había ganado el Nobel, la gente salió. Esta es la otra joven, Nadia, que ganó, y lo comparte el premio, ella fue abusada sexualmente. Entonces, es una historia de la humanidad. Nosotros que perdemos a veces mucho tiempo hablando de pendejadas,
nos ocupamos de tonterías en los medios de comunicación a veces, ese tipo de cosas que tiene que ver con la dignidad de la gente, de cómo vive la gente, de que haya millones de personas. Y alguien decía, cada vez que usas el celular, un poquito de la sangre de la mujer del Congo está en ese celular. Porque es que es el tema minero, básicamente, que ha llevado a la gran indiferencia de los gobiernos del mundo, y las multinacionales pagan a las milicias para el control de la minería. Eso es lo que está ocurriendo. A mí me gustó particularmente lo que decía este hombre, Denis, que decía en una entrevista: yo no busco, no quiero ni que me honren, ni que me estén felicitando, ni que me estén saludando. Yo lo que quiero es que paremos el problema que está pasando con la mujer del Congo. Dice: es inaceptable, es inexplicable, es inaguantable que miles y miles de mujeres estén siendo abusadas de una manera consecutiva. O sea, es un asunto sistemático. Él dice: hasta que yo me di cuenta que era una manera de pelear, que era un arma de guerra. Y así como no se puede usar arma de guerra, por ejemplo, arma de destrucción masiva, aún en los conflictos bélicos más degradantes, no se pueden usar, Naciones Unidas se para. Él dice: frente al abuso sexual deberían pararse. Y es un tipo de abuso que narran esas mujeres horrible. Yo veía el documental y después me puse un poco a leer sobre la historia de un sistema de guerra que lleva ya aproximadamente 17 años, 16, 17 años, con un gobierno que no controla parte de su territorio. Pero ver la dignidad de esas mujeres, los esfuerzos que hacen, y sobre todo este hombre que se ha entregado. En las imágenes del asalto, tengo ese asalto, me lo pueden poner, por favor, para que la gente pueda apreciar lo que ha pasado hace un momento en San Francisco de Macorís. Me llega el reporte, Máximo Peralta lo envía: un asalto a un casacambista, 700 mil pesos, el vehículo, la pistola, joyas, pero además han amordazado, han amarrado a todas las personas ahí. No sé si tienen las imágenes, solo las imágenes, el SS de las cámaras de seguridad, así se llama, así lo mandaron con ese nombre. Si no, nos vamos con el Betere, no hay ningún problema, avíseme cuando lo tengan disponible. Ahí tienen, este es el Betere, lo escuchamos al hombre y después tenemos las imágenes. Ahí tenemos, miren ustedes, cuando entran los sujetos armados, qué terror para esa familia, ¿cierto? Qué terror para esa familia, la familia Vázquez en San Francisco de Macorís. Eso ha ocurrido esta madrugada, como ustedes ven, el comerciante Miguel Vázquez. El sobrino le explica, escuchemos lo que dice, o su hijo. A las 7 y 8 de la mañana, 7 y 5 por ahí, cuando papi salió, que abrió la puerta para entrar al agua, se nos tiraron tres tíos, encapuchados, armados, tres. Entraron a papi para adentro, a mí que yo estaba ahí, me amarran la mano, la boca, todo. Aquí estábamos mami, papi, la esposa mía, la niña mía y yo, éramos cinco. Ellos nos agarraron, nos amarraron a todito. Luego, duraron como 15 minutos buscando y buscando. Bueno, ese es el hijo del comerciante Vázquez, quien está dando detalles de lo que ocurrió. Y ustedes vieron las imágenes de estos bandoleros que entraron a su residencia esta mañana, hicieron este robo en San Francisco de Macorís, donde nos suelen llegar situaciones de este tipo. Hace poco veíamos un hombre que se hizo el muerto en una estación de combustible para lograr salvar la vida. Así que a ver qué pasa en San Francisco de Macorís y qué pasa con la delincuencia allí. Eso es para un reto para la policía, sobre todo. Así terminamos la jornada de hoy. Les invito entonces a que no dejen de ver el documental del que les hablé. Y mañana aquí nos estamos encontrando a las 11 de la mañana. Siempre agradecido a nuestro servidor Edith Febles. Compartan este contenido, rieguen la voz. Y si les gusta, díganlo. Hasta mañana.